Hola, ¿cómo están? Estamos en Fuera de la Ley, transmitiendo desde IMPA, Fábrica Recuperada, para Barricada TV. Hoy vamos a ver una película de Marco Ferreri, el director italiano Marco Ferreri, de los años 70, una película muy conocida de Ferreri, La Gran Comilona, o La Grande Bufata, o La Gran Buff. Esta película tiene una anécdota, una historia. Ugo Tognazzi, a principios de los 70, hacía unas fiestas pantagruélicas en su casa de fin de semana, invitaba a todo el mundo amigo del cine, eran fiestas masivas, se jugaba al tenis, se bañaban en la pileta, comían, bailaban, duraba todo el día, eran famosas, eran todos los años. Y dentro de la fiesta había una sección especial, como una especie de ritual, donde cuatro amigos, los mejores cuatro amigos de él, recibían una comida completa, diseñada y cocinada por Tognazzi, desde la entrada al postre. Tognazzi no comía con ellos, sino que se las traía, los servía, era como una especie de homenaje. Entre los que estaban ahí sentados estaba Ettore Scola, estaba Marco Ferreri. Eran muy amigos y hacia el final siempre le hacían el mismo chiste. Cuando él venía a preguntar qué tal, ¿les gustó? Todos decían, no, una porquería, no, horrible, no, una mierda, no. Y Tognazzi se enojaba y esto se repetía todos los años, el tipo picaba todos los años. La escena le resultó tan graciosa a Ferreri que diseñó una película completa alrededor de la idea de cuatro personas que deciden consumir a morir. Es decir, llegar la idea de la sociedad de consumo hasta el límite. Unir el placer por el consumo con la idea de llegar hasta donde sea posible, incluso la muerte. Es una película que atraviesa diferentes momentos escatológicos, no solo de comer, sino de todo lo referido a la comida. Tuvo un impacto muy fuerte en el momento de su estreno y nosotros la pudimos ver gracias a que en ese momento, 73, durante el gobierno de Cámpora, estaba Octavio Getino al mando del Instituto de Cine y levantó absolutamente la censura. Entonces esta fue una de las películas emblemáticas de los 70 que se pudieron ver gracias a Censura Cero y fuimos uno de los pocos primeros países que se animó a estrenarla. Hoy es una película que se puede ver por televisión, que no llama tanto la atención, pero en su momento fue muy fuerte. De hecho, las asociaciones, los grupos que habitualmente manejaban la censura, sobre todo desde la Iglesia, estaban bastante indignados y de alguna manera cambiaron estrategia, como no podían prohibirla, armaron toda una serie de grabaciones, filmaciones que salían por televisión en donde personas conocidas iban a ver La Gran Comilona y salían insultando, diciendo no vaya, esto es horrible, o sea, desalentaban por medios un poco ingenuos quizás. Uno de los que hizo esto fue Bernardo Neustadt, que la fue a ver y dijo, me sentí un chancho, si usted quiere sentirse un chancho, venga a ver esta porquería. La película, más allá del tema límite del comer a morir, atrae por la sugestión de su relato, está realmente muy bien hecha, está muy bien armada. Las cuatro personas que se reúnen a comer representan de alguna forma cuatro instituciones. Hay un juez, hay un funcionario de canales de televisión, de medios, hay un piloto aeronáutico y hay un cocinero, que es Tognazzi, que hace su propio papel de cocinero. Incluso en el final de la película, en el momento más dramático, se reitera la escena donde todos le dicen que lo que cocinó es una porquería, es una mierda. Quizás lo atractivo de la anécdota, de la historia, de la narración de La Gran Comilona, es que es una metáfora que no se termina de dejar de agarrar. Porque sí, es el consumo a morir, es la sociedad de consumo comiéndose a sí misma, es el canibalismo, son las instituciones, pero siempre hay algo que queda afuera de la historia, algo que atrae mucho al que está mirando. Hay momentos en que la comida es muy tentadora, realmente, porque la comida es muy atractiva y la secuencia de platos de comida que hacen a lo largo de los días de comer atrae. Los actores dicen que, según el tono de la escena, había momentos que disfrutaban mucho de comer. Esto lo decía Piccoli, Michel Piccoli.
Y que cuando la escena se ponía dramática, realmente les daban arcadas, que no podían seguir el argumento. Marco Ferreri es un director muy prolífico. Empezó filmando en España con Rafael Ascona. Rafael Ascona es el guionista preferido de Carlos Saura. Hizo ahí El Pisito y El Cochecito. Tiene muchas películas hechas en Italia. Falleció hace relativamente poco tiempo. La Gran Comilona es un hito dentro de su historia. Ha trabajado mucho el tema de género. Tiene una serie de películas sobre la condición femenina y quizá la mejor película sobre la esencia de lo femenino sea su Historia de Piera, una película muy fascinante. Pero después tiene Adiós Macho, El Futuro es Mujer, No toques a la mujer blanca, etcétera, etcétera. Es una persona con un humor muy negro, muy ácido, es muy inteligente y los films de él son siempre en algún punto revulsivos. Bueno, entonces los invito a ver La Gran Comilona, una película que en su momento hizo un bochinche terrible, se reestrenó muy pocas veces y hoy la podemos ver completa acá en Fuera de la Ley. Cualquier comentario a barricadatv@gmail.com y nos vemos la próxima.